Muy bien, pues sean bienvenidos y bienvenidas. Esto es El Secreto de la Caverna. Este es el canal de Samuel Hernández, que por cierto, he sumado 2 suscriptores más. De la noche a la mañana he pasado a tener 86 suscriptores. Que nada, no es nada, ¿no? Comparado con lo que tienen ciertos creadores de contenido, ciertos youtubers. Pero para mí, ir sumando poquito a poco, pues ya sabéis, lo que importa muchas veces no es tener a miles o millones, sino también lo que se trata de contar. Yo lo que trato de contar en este canal, aparte de los últimos vídeos que se está contando sobre motivación, sobre psicología o sobre ciertos personajes que han dejado huella en el mundo, pues también entrevistas sobre personas que están publicando cosas que son inquietantes y que a veces nos da que pensar sobre el devenir de la sociedad, sobre el devenir nuestro, sobre el futuro, que ya es el ahora. Es el futuro que es el ahora. Y de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de un libro, La guerra de los robots. Ahora voy a compartir el título y tenemos aquí al invitado, que es Francisco Rubio Damián. Y ya que Francisco Rubio Damián pertenece al mundo del ejército, al mundo militar, quería, antes que nada, antes de presentar a Francisco, quería mostrar desde aquí mis condolencias, mi más sentido pésame también al fallecimiento de la sargento de artillería Débora Grau Serra durante un ejercicio táctico en Alicante, durante unas maniobras, pues esta miembro del ejército, que además da la casualidad que es pacense, que es de Badajoz como yo, pues ha tenido la desgracia de fallecer. Pertenecía al Regimiento de Artillería de Costa número 4, así que mostramos nuestras máximas condolencias a su familia, a sus amigos, a la gente que apreciaba a Débora. Y esto es un poco lo que hablaba hace 2 vídeos, cuando hablaba del asesinato de David Berian y Roberto Fraile, realizando su labor periodística en Burkina Faso, pues hablaba del riesgo que tienen ciertas profesiones. Obviamente el mundo de lo militar pues tiene también mucho riesgo, ya no solo por la intervención o en un conflicto o en unas fuerzas humanitarias, ¿no? En este caso una actividad humanitaria, sino también, como ha sido el caso de Débora, en unas maniobras. O sea, el riesgo en cualquier profesión está donde menos no lo esperamos. Y por desgracia, en un mundo en el que nos hemos acostumbrado tanto a la muerte, que nos hemos acostumbrado a que con esta pandemia la vida se nos puede ir en un segundo, pues a veces no todo es el virus lo que nos puede quitar la vida, sino también nuestra profesión, lo que hacemos diariamente. Así que ahora sí es cuando voy a presentar a Francisco Rubio Damián, que está aquí con nosotros ya preparado. Coronel en la Reserva del Ejército de Tierra, doctor en Sociología, máster en Seguridad Global y Defensa. Desde agosto de 2018 dirige el Consorcio del Castillo de San Pedro de Jaca, especialista en operaciones especiales y en Estado Mayor. Ha ocupado puestos nacionales de la OTAN y de la Unión Europea en Madrid, en Jaca, en Las Palmas, Alicante, Zaragoza, Vétera y también en Nápoles, Mons y Caracas. Ha participado en misiones de la ONU en Nicaragua y Guatemala, en Haití y en el Líbano, en las operaciones de la OTAN, en Joint Guardian y en Operación Altea de la Unión Europea. Es autor de los libros Modelo de Intervención Exterior de la Unión Europea en 2014 y Conceptos Básicos de Seguridad Internacional en 2017, así como diversos trabajos académicos y numerosos artículos de prensa sobre seguridad internacional y defensa. Y ahora nos habla de robots, de la guerra, y es muy interesante. Yo os aseguro que el libro es muy interesante. Y teniendo aquí a su autor, a Francisco, pues vamos a conocer un poco más sobre tecnología, sobre lo que se está innovando, sobre lo que se está haciendo y sobre todo lo que va a pasar de aquí a mañana, que ya lo estamos viendo. Francisco, coronel, muchísimas gracias por atenderme, por estar aquí. Bienvenido. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien, espero que tú también. Y gracias a ti por contar conmigo en tu canal, Samuel. Muy bien. La guerra de los robots, Francisco. Es curioso, voy a compartir la pantalla de la portada del libro, porque ya de por sí la portada es muy curiosa. Pues esto es lo que estaba hablando de la portada, la guerra de los robots, Francisco, porque este dibujo, para alguien como yo, que ha sido nacido y criado en la década de los 90, me recuerda a una portada de una película de tantas que se han visto en la ciencia ficción. Se me viene a la cabeza ahora mismo la saga Terminator o la saga Robocop, ¿no? Porque, claro, vemos este androide, este cyborg, que además tiene aquí, curiosamente, anclado una pistola, un cañón, y aquí las balas,
No hablamos ya de por sí del cuerpo del cyborg o del androide en sí, llámalo como quiera. Ahora vamos a distinguir también un poco lo que es un autómata, un robot, un cyborg, porque hay que tener muy claros esos conceptos en el siglo en el que estamos. Sino porque esto es algo metafórico. La guerra de los robots nos habla también de lo que está ocurriendo y puede ocurrir si tenemos a una serie de androides, autómatas o robots que se dedican a matar. En este caso, puede ser matar a otros seres humanos, puede ser aniquilar a otros seres robóticos, pero sobre todo con una intención bélica, Francisco. No sé si la portada a mí me sugiere eso, pero realmente es en lo que estamos metidos ahora. ¿Estamos metidos en una guerra robótica, por así decirlo? Bueno, una guerra robótica todavía no. Los robots para hacer la guerra sí que existen. La guerra robótica todavía no se ha producido, aunque ya se han producido amagos. Y la imagen, como has dicho, es metafórica, pero yo creo que es muy acertada. Es muy acertada porque los robots militares no son así, evidentemente. ¿Pero qué nos dice la imagen? Nos dice que es una máquina, que es lo que es un robot militar, que es una máquina de matar, porque hay robots militares que no son para matar, no son para destruir. Pueden ser incluso para rescatar heridos o para desactivar explosivos. Y tantas cosas, ¿no? Entonces, te indica con el arma que es una máquina que mata. Y además el arma sale de la cabeza, que simboliza la inteligencia. Es decir, es un arma inteligente, se supone que autónoma, puesto que es inteligente, y que sirve para matar. Eso es lo que indica de forma, pues eso, metafórica, pero muy visual. Y yo creo que está muy acertada la portada. Yo felicito al que la diseñó, a San Martín, César San Martín, porque creo que es llamativo, llama la atención, y llama la atención sobre lo que quiero tratar en el libro. Y es curioso, Francisco, porque, claro, tú que perteneces al ámbito militar, de repente sale este libro que nos habla de muchas cosas cercanas a ese mundillo que para muchos todavía es desconocido, pero que sabemos, si alguien es curioso, la cantidad de innovaciones que empiezan realizándose primero en la guerra. ¿Por qué este libro? ¿Por qué de repente esta publicación, que además viene muy bien, sobre todo por lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir? ¿Por qué de repente el coronel Francisco Rubio da el paso para crear un libro que me parece muy completo, que hablábamos antes de comenzar la entrevista, hablábamos de que no hay muchas publicaciones referente? Bueno, quitando a Isaac Asimov, que ahora hablaremos de él, que además el libro casi que lo has publicado en su 29 aniversario, si mal no recuerdo, de su fallecimiento, ¿no? Me parece que... Sí, sí. Exactamente, del 29 años pasaron del fallecimiento de Isaac Asimov, que es el único, un poco de forma novelesca, hablaba un poco del peligro que podían suponer las nuevas inteligencias artificiales o los nuevos robots. Pero ¿por qué, Francisco? ¿Por qué de repente te decides realizar este libro, que es un ensayo muy completo sobre el tema? Pues por dos cosas. Primero, porque a mí el tema me preocupa. Y como me preocupa, pues lo he estado estudiando durante tiempo. Empecé a estudiar el tema de los drones, que no es exactamente lo mismo que los robots inteligentes. Los robots inteligentes es un paso más tecnológico más allá. Y me interesaba y me preocupaba. Y segundo, y fundamental, porque empecé a escribir artículos sobre el tema, que están publicados en distintos medios, me pedían conferencias y me di cuenta que realmente no hay conciencia sobre esto. No, la gente no sabe de qué va. Y dije, bueno, pues voy, primero, como me interesa el tema, voy a profundizar en él, y segundo, voy a ver si soy capaz de despertar el interés en la gente común, entendido por común en los no especialistas en el tema. Yo no tengo gana ni interés en convencer a nadie que ya se lo sabe ni enseñar al erudito. Yo quiero crear interés y a través de ese interés que cada uno se cree su propia opinión al respecto. Eso de la falta de conciencia es muy interesante. Me gustaría que profundizaras un poco más en ello,
Porque yo que estoy en esa gente, en ese grupo común, por así decirlo, que no soy un especialista, que no soy un estudioso de la nueva innovación, porque en un mundo en el que estamos tecnológicamente súper avanzados, que tenemos artilugios a nuestra mano, ya sea un teléfono móvil, una consola, un ordenador, sea lo que sea, que sabemos que nos han facilitado de alguna manera la vida, nos han interconectado y tenemos acceso a información, tenemos acceso a múltiples herramientas, el multitask que se llama, que es realizar diversas tareas al mismo tiempo, algo que era impensable quizás hace unos años, pero esa es la innovación. Estamos apegados tanto a una pantalla, Francisco, pero has dado en el clavo. No somos conscientes de esta guerra robótica. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te llamó la atención ahí en ese sentido? En este sentido, pues que no está en la agenda, que es un tema que no se trata. A mí me gusta compararlo con lo de la oveja Dolly. Todos ahora sabemos quién es la oveja Dolly, pero no estaba en la agenda. La clonación de, no digo de seres humanos, la clonación de mamíferos era un tema fuera del ámbito de lo que preocupaba a la gente y de lo que la gente hablaba. Solo cuando nos presentaron a la oveja Dolly, que nos la presentaron 6 o 7 meses después de haber, vamos a decir, nacido, se creó esa conciencia pública sobre la clonación humana. Pues dijeron, bueno, si hemos podido clonar a una oveja de forma exitosa, significa que se puede clonar a una persona, a un ser humano. Y solo a partir de entonces hubo una conciencia pública que en este sentido tiene la misma dirección, digamos, ¿no? De ser contrarios a la clonación humana, para, en fin, por todo lo que hay al respecto. Nosotros estamos aquí en este tema en los tiempos anteriores a la oveja Dolly. Simplemente no se trata, pero el tema está ahí. Los robots inteligentes están ahí porque además es que no son militares, que un robot inteligente va a ser parte de nuestras vidas, ya está empezando a ser parte de nuestras vidas en estos momentos. El que tenga una aplicación militar es sencillo, es barato y si no está en los medios y lo que se dice en la agenda internacional, pues es porque no hay mucho interés en que esté, ¿no? Lo curioso es que la gente es consciente de ello cuando ya pierde su trabajo por una máquina, que es como ha ido pasando un poco con todo el desarrollo industrial, el desarrollo laboral. Yo hace poco, te voy a confesar, Francisco, hace poco que realicé un curso de carretillero, hablábamos de la gestión de los almacenes, las numerosas formas que hay, y hablábamos de uno en el que se pasó por encima, lo que hablamos, ¿no? Que pasamos por encima, pero creó bastante debate que una gestión de almacén en sí. Y hablábamos de los almacenes automatizados, que ya me parece que no sé si Amazon o alguna, claro, las empresas más potentes, las empresas más importantes lo están realizando. Es algo muy costoso, pero una vez que ya lo tienes, te ahorras, pues eso, recurso humano. Y simplemente es tan rápido como que el pedido o la caja objetiva, o en este caso lo que uno quiere, es automático, te lo trae a través de un sistema de barandillas, un sistema de, ¿cómo decirlo?, mecanizado, todo mecanizado, y es rápido, mecánico, no contiene fallo, no contiene ningún riesgo laboral, como ocurre con los seres humanos cuando trabajan en un almacén, y nos quedamos todos un poco, bueno, si este va a ser el desarrollo y ya se está implantando, ¿qué será del, por ejemplo, del operario de almacén, el operario logístico de aquí a un tiempo? Y eso es un caso, pero si hablamos, nos vamos a los supermercados con los cajeros automáticos que ya los tenemos, o nos vamos, por ejemplo, a mi profesión, que es la de periodista. Ya en China ya se está viendo que ciertas inteligencias artificiales, ciertos robots, ya son capaces de contar noticias. O sea que es lo que estás contando. No vamos a ser conscientes de ello hasta que nuestro puesto de empleo se vea afectado por esta nueva tecnología, ¿no? Sí, nosotros, a ver, las personas nos vamos a quedar para trabajos que exijan pues esa empatía
esa inteligencia emocional, eso que va más allá y que es más difícil que la inteligencia artificial, y para poco más, pero es ley de vida, ¿eh? Yo no veo otra salida. También cuando se inventó el automóvil a motor, pues desaparecieron las caballerizas, desaparecieron los carromatos, desaparecieron los mozos de cuadra y claro. ¿Tendríamos que haber renunciado al vehículo a combustión para seguir manteniendo todos esos puestos de trabajo? Pues no. ¿Va a haber damnificados? Cantidad. Va a haber cantidad de damnificados. Lo que no significa que los robots puedan hacer todo. Es más fácil para un robot ganar una partida de ajedrez que de forma que para nosotros es inconsciente, coger una pluma, escribir y dejarla y tal, ¿no? Más difícil para un robot ganar una partida de ajedrez que mover las piezas del ajedrez. Uh-huh. Y luego, todos los gurús de la era de la robótica y de la tecnología ya te dicen que las personas nos vamos a quedar para todo lo que requiera empatía, cuidados, la enseñanza y cosas así. Porque eso está por ver también, si finalmente es así o es un mundo utópico o podemos decir también distópico en ese sentido de lo que nos puede esperar. Cuando hablamos de robots, hablamos de distintas... Hay conceptos que es verdad que a la ciudadanía no le queda bien claro. Todos sabemos ya lo que es un robot. Pero hay que hacer una distinción, que tú la haces en el libro, bastante buena, sobre lo que es un autómata y lo que es un robot, porque no hablamos de lo mismo, ¿no? No. Un autómata es una máquina que puede tener forma humana o forma de lo que se quiera. Normalmente no va a ser humana, pero bueno, es una máquina que hace de forma repetitiva la misma acción en un contexto que es siempre el mismo. O sea, un autómata es una máquina que repite de la misma forma, con las mismas cosas, en las mismas condiciones, una determinada actividad. Uh-huh. Por ejemplo, aunque no sé si será pues una máquina de rellenar refrescos, es un autómata, aunque normalmente, porque hace su labor de forma automática, sin pensar precisamente. Un robot se caracteriza porque tiene inteligencia. La inteligencia artificial no está muy bien definida, ¿eh? Pero básicamente la inteligencia requiere autonomía. Si la máquina es capaz de trabajar de forma autónoma, ¿qué significa esto? Sin control humano. Y que pueda trabajar en un entorno variable, o sea, que no es la botella de refresco que te viene por el mismo lado, en las mismas condiciones, que lo rellenas con el mismo líquido en el mismo sitio de la forma más eficiente posible, sino que es capaz de trabajar en un entorno cambiante. Para eso tiene que analizar y entender el entorno y luego saber cómo actuar en función de él. Eso es inteligencia artificial y eso es lo que es un robot. Es más un robot, la Rumba, que va limpiando la casa y tal, sin ser una inteligencia artificial sofisticada, eso sí es un robot, porque es autónomo, no necesita que una persona lo vaya controlando, a diferencia de un dron, y actúa según cómo sea su entorno, según los obstáculos que haya, aprende dónde se acumula más suciedad y visita ese sitio más a menudo, en fin. Eso es una inteligencia artificial, eso es un robot. Sí, que de alguna manera esas nuevas inteligencias podrían tener hasta un poco de memoria, en el sentido de un espacio que ya he recorrido se le queda grabado. Porque la Rumba... Esa es un robot inteligente, es un robot que además aprende. Tiene esa memoria, aprende de la experiencia, es decir, de lo que ya ha hecho y analiza los resultados, y según esos resultados hace las cosas de distinta forma o en distinto orden, y también de la información que tú le puedas dar desde fuera. Cuando digo tú, digo un operador o digo otro robot, otra máquina, otros sensores.
Yo recuerdo, bueno, yo de niño, claro, había una película que me fascinó muchísimo, me encantó. La película se llama Pequeños Guerreros y es una película en la que se creaba una serie de un ejército de muñecos militares con un chip, iban gobernados por un chip de alguna manera, pero tenían esa inteligencia autómata, es decir, nuestros enemigos eran los gorgonitas, que eran una especie de monstruitos que ellos tenían que localizar y matar. Lo que pasa es que ya hubo un momento en que atacaban a los seres humanos. Claro, las películas, siempre el argumento final es que el robot se puede rebelar contra el humano, ya sea un pequeño juguete o un robot a gran escala. Siempre está pues ese drama de que el temor a que el ser humano sea el principal damnificado. Esa película a mí me impactó muchísimo de niños del año 98 y ya de alguna manera nos lo plasmó. Entrando un poquito en ese terreno ahora, Francisco, en el tema de la automatización militar, la robótica de la guerra, te quería compartir este vídeo que me ha, bueno, ha sido uno de los vídeos más comentados de los últimos meses. Aquí lo que vemos es al máximo mandatario de Dubái, creo, y vemos aquí acompañado de esta especie de segurata, de esta especie de robot. Aquí hablamos de un autómata, podemos decir, ¿no? Este pedazo de prototipo, Francisco, no sé si este vídeo lo has llegado a ver, si lo has llegado a estudiar, pero esto fue, me parece, una feria de tecnología, creo que allí, no sé si en el mismo Dubái, en los Emiratos Árabes, no sé si fue allí en concreto, pero esto ha llamado muchísimo la atención, ¿eh? Porque según se decía, de este prototipo tenía varias armas incluidas y tenía, bueno, la capacidad, ¿no? En este caso, solamente dedicado a la defensa, en concreto, del rey de Dubái o del príncipe, no sé quién en concreto era. Pero es que ya solo con verlo nos damos cuenta de que esto parece más una escena de una película, pero no, es muy real. Vemos el prototipo muy real. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, Francisco? ¿Cómo interpretas esto? Pues esto, estamos viendo dos cosas. Primero, un robot inteligente, porque es capaz de acompañar, es capaz de hacer una función que he dicho de forma que he dicho antes. Es autónomo, sí, no lo está guiando nadie, se está guiando él. Luego tiene inteligencia y además actúa según el entorno. Su actuación es que vaya acompañando por detrás al jeque y dándole protección. No sé hasta qué punto es capaz de dar protección o no, pero vamos a suponer que sí sea capaz, ¿no? Bueno, es lo que estamos viendo. ¿Por qué tiene forma humana? Curiosamente, con toda la cara de bestia que se le quiere dar, tiene forma humana para humanizar la máquina. Una máquina que acompaña, una máquina inteligente, autónoma, capaz de proteger a una autoridad, no tiene por qué tener forma de humana, no tiene por qué tener dos piernas, de hecho, no tiene por qué tener cabeza y brazos. Tiene que ser algo que se desplace, capaz de desplazarse por el mismo sitio por donde se pueda desplazar la persona. No tiene por qué tener ese tamaño tan descomunal y tiene que ser capaz de tener sensores que analicen el entorno. Que no tienen por qué, las cámaras no tienen por qué salir de algo que se parezca a unos ojos en algo que se parece a una cabeza. Es decir, está todo hecho para darle forma humana. Esa forma humana, por decirlo de alguna manera, te humaniza el robot. Tú ves esto más cercano a ti, a una persona, aunque sea una persona terrorífica, que si fuera. Pues algo que se desplazara con ruedas, que tuviera forma de cubo y que tuviera la misma capacidad que esta máquina. Lo que pasa que si estamos viendo solamente un prototipo yo no sé si cuántos tendrá el jeque, si nada más que le han hecho uno simplemente para enseñarlo en la feria, para mostrar que esto también puede ser una prueba de fuerza, una prueba de decir, mire, nosotros hemos desarrollado esto, imaginémonos un ejército de esto. Cuando ya veamos el ejército es cuando debemos empezar a asustarnos y solamente hemos visto a uno. Bueno,
Hay dos cosas. Primero, Elon Musk dice que hasta que no veamos una máquina, esto lo cuento en el libro, matando personas por la calle, no nos vamos a empezar a preocupar por el tema. Bueno, esa es la típica frase para llamar la atención y que te preocupéis antes de que ocurra eso, ¿no? Bueno, pues una frase mediática, desde luego, yo creo que nos vamos a preocupar antes de verlo por las calles, porque antes de verlo por las calles lo veremos en algún campo de batalla o en una acción contra algún terrorista, tan malo y tan terrorista que no sea muy cuestionable la actuación, ¿no? Porque no se va a querer actuar de forma precipitada con los robots. Y luego, los ejércitos de robots no van a ser así. Si tú quieres un robot capaz de volar, y de atacar un determinado objetivo que esté a miles de kilómetros y tal, pues no le vas a dar forma humana, porque no tiene sentido. Le vas a dar forma de algo que vuele, algo parecido a un avión de última generación, ¿no? Sin cabina, sin nada de eso, pero bueno, algo que se vea que tiene forma de avión. Y si tú vas a querer un ejército que vaya por tierra y que ande por cualquier sitio a gran velocidad, no le vas a poner dos piernas, le vas a poner probablemente un sistema de tracción oruga parecido a la de un carro de combate que se mueve por cualquier lado a gran velocidad. O sea que esto es efectivamente, como has apuntado, es una especie de alarde, ¿no? De aquí estoy yo y fíjate lo que soy capaz de tener. Y podrá ser de mucha aplicación donde quieras darle un toque humano a la máquina. Por ejemplo, en control de accesos, en seguridad de bases, en guardaespaldas y demás. Para la guerra no lo veo. De hecho, en un capítulo, en el capítulo 2, que dedicas un poco de manera extensa a hablar de los distintos tipos de robots que ya existen, que ya se están innovando, hablamos de robots de evacuación médica y de rescate, robots de apoyo logístico, robots de inteligencia, vigilancia y reconocimiento y robots de desactivación de explosivos. Este último que me parece muy interesante porque sabemos que algo que conlleva un riesgo tremendo, la desactivación de explosivos, sabemos que sí es verdad que sería uno de los campos donde más estaría innovando porque se perdería, de alguna forma se evitaría pérdida humana. Sabemos que algo tan complicadísimo, algo que requiere incluso una concentración máxima, una cuestión también, vamos a decir, emocional, de nervios, y si este no es el cable correcto, pues sabes que te puedes dar el lujo de perder un robot antes que una vida humana. ¿Cuáles de estos prototipos, si hay alguno más me lo indicas, Francisco, se está implantando más en los ejércitos? Da igual el país, da igual la nación, pero ¿cuáles son los que más se están viendo ya en labores internacionales, en maniobras? Los más desarrollados son los que has dicho tú, porque son los que se empezaron a. O sea, la primera necesidad de no poner al hombre enfrente al riesgo fue la desactivación de explosivos, lógicamente, ¿no? Por todo lo que has contado, y muy bien contado, o sea, que no lo voy a repetir. Pero en lo que más se está desarrollando de forma más genérica es en los robots dedicados a inteligencia, seguridad y reconocimiento. Y tiene su razón de ser. Primero, porque estos robots podrían manejar armamento, pero se emplean para labores que no son letales, ¿no? Para conseguir información, elaborar inteligencia y demás. Y eso tiene una ventaja. La primera ventaja es que no arriesgas a nadie para conseguir información, pero tiene una ventaja de ámbito social, que es que eso no es problemático. Nadie se plantea que no emplees tú robots para obtener información militar. Eso todo el mundo lo ve bien. Nadie ve nada especialmente problemático en el tema, ¿no? Entonces, digamos que porque es políticamente aceptable y porque es socialmente asumible, es lo que se está desarrollando más. Y también porque ese desarrollo luego puede servir como una plataforma de armamento.
cuando se quiera cambiar, ¿no? Cuando hablamos de armas autónomas que ya están siendo letales, ya hemos mencionado algunas. Bueno, podría decir incluso este pedazo de cacharro que hemos visto ahí con el jeque de Dubái es una especie de guardaespaldas. No sabemos si podría actuar como un supersoldado. Lo del supersoldado siempre se ha tratado de contárnoslo, siempre de una manera muy, muy exagerada, muy de película, de que cuando te he hecho la pregunta de si algún día veremos un ejército de ese tipo. Lo que sí que se está viendo ya, esos vehículos aéreos militares no tripulados, en este caso los drones sí que se están utilizando mucho. Lo que pasa es que la gente tampoco tiene concebido que la idea del dron, un dron que pueda actuar de esa manera para localizar un objetivo y atacarlo, que hay varios tipos también de drones, que la gente se cree que es el dron que puede comprar para estar por casa y tenerlo de este que va con mando a distancia y tal, que sabemos que están también prohibidos. De alguna manera, yo creo que esa prohibición también da a entender de que solamente pueden ser en terreno militar cuando se pueden utilizar. Yo creo que también está un poco por esa ley que han puesto. Pero los drones sí que están siendo bastante utilizados, mucho más que lo que comentabas en otro aquí del capítulo, que son los buques de guerra no tripulados, que es algo que a mí me ha parecido fascinante de leer, que ya se estén implantando. Pero son los vehículos aéreos, ¿no? Francisco, me parece lo que más se está viendo y lo que más ha saltado a la prensa por un caso que te voy a contar ahora. Sí, lo que está más desarrollado dentro de que todo va avanzando mucho son los vehículos aéreos. Los vehículos aéreos no tripulados pueden ser no tripulados y dirigidos a distancia, ¿no? Que es el típico dron. Tampoco tiene mucho, no es muy problemático tampoco, ¿eh? Porque aunque el operador no dé la cara, al fin y al cabo el que maneja el dron es una persona. Entonces no es la máquina quien decide si ataca o no ataca y cuándo ataca, ¿no? No es la que decide sobre la vida o muerte de una persona, lo decide otra persona, aunque sea a cientos o miles de kilómetros de distancia. Entonces, ahí el planteamiento puede ser otro de si es ético o no es ético, dar la cara en combate o no darla, pero al fin y al cabo no estás dejando en manos de una máquina la decisión de matar. El otro tipo de armamento no tripulado es el que además, como te he dicho antes, es autónomo. Es decir, no necesita que ninguna persona, ningún operador a distancia lo esté manejando. Entonces, según su programación, es el que obtiene el objetivo, lo identifica y lo destruye o lo mata si es una persona. Yo creo que los que se están desarrollando más son los medios aéreos, primero porque son los que te dan más distancia, en un medio aéreo es más fácil llegar lejos, segundo porque es el medio más fácil de moverse en el aire. No hay los obstáculos que hay en tierra, ni hay los problemas que hay en el mar, ya sea en superficie o submarino, ¿no? Entonces, es más sencillo volar un avión ultramoderno, no tripulado, que un Tesla, que un vehículo Tesla en una ciudad. Porque el vehículo Tesla primero va no puede ir por cualquier parte del aire, tiene que ir por unas calles, no puede ir por otras, el entorno es muy cambiante, tiene que saberse el código de circulación, tiene que identificar las señales, tiene que identificar personas, un balón que se cruza. Es mucho más complejo, aunque parezca más sencillo, que coger un avión autónomo que salga de cualquier lugar de España y se presente en Oriente Medio y eche unas bombas, ¿no? Entonces, la facilidad de desplazamiento y luego la posibilidad de desplazarse tan lejos es lo que, en mi opinión, ha desarrollado más los medios aéreos. Pero vamos, los medios marinos están muy desarrollados. Lo más complicado son los terrestres, porque moverse, desplazarse por el medio terrestre es mucho más complicado, pero también se está avanzando mucho. ¿Sí? Pero aquí el coste mayor sería el desarrollar
ese tipo de prototipo, porque luego el tener varios, hablábamos antes de comenzar la entrevista, hablábamos de que no es tan costoso como la gente se cree, sino quizás es el desarrollo, ¿no? Es mucho más barato. Para entendernos, imagina que vas a hacer un cazabombardeo. Pues necesitas hacer una máquina que vuele, que pueda llevar armamento, que pueda. Pero además necesitas un espacio para el piloto, un entorno apto para el piloto. Necesitas oxígeno, necesitas una serie de elementos para que una persona pueda vivir dentro de ese cazabombardeo. Pero también necesitas proporcionar a ese piloto una serie de elementos para que él lo pueda manejar. Todo el cuadro de instrumentos tan complicado. También necesitas una protección, necesitas blindar, cierto, por lo menos parte de ese avión. También necesitas un sistema de eyección para salvar al piloto por si acaso le dan, sistema de telecomunicación. Todo eso no lo necesita un vehículo autónomo, un robot inteligente que es un avión también, con forma de avión, porque no hay piloto. Todo eso te lo ahorra, pero es que además es mucho más eficiente porque puedes hacer que coja velocidades, aceleraciones que no soporta un cuerpo humano. Como no va a haber un cuerpo humano, también lo haces más eficiente. Así es que sí, es más barato. Es más barato, más ligero, es más manejable, es más eficaz, tiene menos posibilidades de error porque el humano tiene más capacidad de error que una máquina. Y todo eso son muchos puntos a favor de estas máquinas. También tiene sus inconvenientes gordos, ¿no? Pero sí, son más baratos. Es que es bueno incidir en eso, porque creo que una de las muchas conclusiones que sacas cuando leemos el libro La guerra de los robots, que me ha quedado muy muy claro, es que una guerra robótica o un ejército robótico o varios prototipos autónomos son baratos comparados con el ejército convencional al que hemos estado acostumbrados ahora, claro. Recuerdo cuando te entrevistamos en la sección de Canal Extremadura, te lo preguntamos y esa fue un poco la conclusión, ¿no? Y claro, es a una persona que no tenemos ese acceso a la tecnología tan avanzada, pues no, nos cuesta caro tener un dispositivo electrónico. Pero mientras tanto, Francisco, y esto sí aquí lo puedes contar muy bien. Es que para una nación, para un ejército que tiene una partida presupuestaria, hablamos de miles de millones, no es nada tener pues X prototipos, X vehículos autónomos. Entonces, eso a la gente le tiene que quedar muy claro, que estamos hablando de algo que es barato a la larga, ¿no? Sí, es que es barato porque la tecnología no es una tecnología específica militar. La tecnología que lleva un caza en muy buena parte es tecnología militar. La tecnología de los robots es una tecnología civil y lo que está es adaptada se adapta con más o menos éxito a aplicaciones militares de todo tipo. Entonces, es una tecnología civil tan extendida que aunque todo el proceso de innovación, de investigación sea caro, luego se divide entre un grandísimo mercado. Por lo tanto, es que es muy asequible. O sea, un caza de última generación que no sea el más caro del mundo, pues cada unidad vale del orden de 100 millones de dólares o euros o tal. Un robot inteligente, un avión, un caza no tripulado, inteligente, con capacidades similares, ¿no? A lo mejor no son las mismas y tal, pero bueno, con capacidades similares, pues puede costar 10 millones de dólares, ¿no? Entonces, esto en términos de presupuestos de una nación, de porcentaje de PIB dedicado a defensa, pues es muy asequible. Y no solamente para los estados, ojo, muy asequible para cualquiera, muy asequible también para el narcotráfico, para la delincuencia organizada, para los señores de la guerra, etcétera, etcétera.
Otra historia es, pues, la guerra por el material, por la materia prima, para construir precisamente esos prototipos que hablamos. Te voy a compartir una cosa, Francisco, porque lo mencionas en el libro. Fue un episodio en el que se habló muchísimo en los medios de comunicación. Entonces vamos a verlo un momentito, porque aquí lo que estamos viendo es el... Bueno, cuando el general iraní Qasem Soleimani, pues fue atacado, un ataque aéreo que realizó Estados Unidos, y se realizó, en este caso, se habló siempre que fue un dron, un prototipo aéreo, no tripulado, el que acabó con la vida del general Qasem Soleimani. Aquí hablamos de un juego de guerra, ya sabemos, entre Irak, Estados Unidos, conflictos internacionales que estamos viviendo últimamente. Ahora también vamos a hablar también de lo que está ocurriendo también entre Armenia y Azerbaiyán. Pero aquí hablamos de un ejemplo, Francisco, que ha sido también mediático, se ha hablado mucho. No sabemos si ha sido el primero, pero creo que ha sido, en mi opinión, el primero en el que los medios de comunicación ya están hablando de manera todavía por encima con las informaciones que tenemos, porque hay materia reservada en todo esto. Pero aquí ya estamos hablando de el acabar con un objetivo a distancia utilizando un vehículo no tripulado. Sí, no es la primera vez que se ha hecho, ni mucho menos. Es la primera vez que se ha hecho con un objetivo de alto nivel, de alto valor estratégico. Esto para acabar con terroristas o con enemigos de ese nivel, la CIA lo ha hecho y el ejército de Estados Unidos también lo había hecho antes. Hasta este momento, cada vez que tenían un objetivo de este valor estratégico, ¿no?, de muy, muy alto nivel, se había empleado, si acordamos de Osama Bin Laden, por ejemplo, unidades de operaciones especiales, ¿no? Esta es la primera, esto fue en enero del año pasado, no fue hace tantísimo. Esta fue la primera vez que se han empleado, pensamos porque lo ha hecho Estados Unidos, un tipo de dron aéreo que se llama Reaper MQ-9, que es una evolución del famoso Predator de toda la vida. Digo de toda la vida porque eso lleva ya más de 20 años, ¿no? Nosotros sabemos, entre comillas, que se ha empleado esto porque lo ha hecho Estados Unidos. Estados Unidos ha podido emplear cualquier otro medio, ha podido emplear incluso un robot inteligente y haber dicho que ha empleado un dron teledirigido, ¿no? Yo creo que sí, que han empleado un dron teledirigido. Pero quiero decir que estamos en un momento en el cual hay una falta de transparencia absoluta, porque los combates, este tipo de acción, esto no es un combate, ¿no?, pero esto es otra cosa, pero bueno, en todo caso, los combates y este tipo de acciones letales se van a hacer sin que haya constancia incluso de quién ha sido el agresor. Estados Unidos podía haber hecho esto y haberse callado y todos haber pensado que ha sido Estados Unidos y todos haber pensado que habrá empleado algún medio teledirigido, pero habrá sido solamente una conjetura, ¿no? Si se sabe que ha sido lo que ha sido, porque Estados Unidos ha querido que se sepa. Era un objetivo que ellos consideraban un enemigo, que no están en guerra con Irán, y lo han querido decir así, como un éxito político. Pero ya te puedes imaginar cuando no sea interesante o no sea conveniente dar esa información. Claro, para ellos es una hazaña más de lo bien que funciona su ejército y su departamento de defensa en este caso. Por eso lo de Bin Laden está muy bien que lo comentaras, porque también hubo parte tecnológica detrás. Lo que pasa, Francisco, que viendo que esto de Soleimani ha tenido repercusión mediática y repercusión internacional, ¿esto va a ser ya una constante? Cuando este tipo de operaciones, por ejemplo, líderes terroristas, líderes de cárteles, ¿podría ser mucho más frecuente de aquí en adelante?
Pero esto se puede convertir en un arma a doble filo, porque entonces, ¿podría algún día esas armas teledirigidas, por ejemplo, a líderes políticos, jefes de Estado? Aquí hablamos ya, estamos hablando casi de magnicidios, ¿no? No vamos a creer que esto volvamos a los tiempos de antes. Pero viendo que es tan fácil, esas son las declaraciones de guerra que entre un país y otro pueden darse continuamente de aquí en adelante. Por eso hablamos de la doble moral que existe dentro de la robótica militar en este caso. Bueno, o sea, el caso concreto del general Soleimani, por Naciones Unidas y con criterio, en mi opinión particular, lo ha considerado una ejecución extrajudicial, ¿no? Porque para que no sea una ejecución extrajudicial, tendría que Estados Unidos estar en hostilidades contra Irán. Y desde luego, por lo menos formalmente, no está en guerra. Irán y Estados Unidos no están en guerra, entonces matar sin juicio, o sea, extrajudicialmente, al jefe de una de parte de su ejército, por muy malo que sea este hombre, yo no digo ni que sea bueno, o sea, por muy malo que sea, por muy sanguinario, por muy, vamos a imaginar que sea el diablo hecho persona, sin que haya una declaración de guerra, unas hostilidades en marcha contra ese ejército y sin que haya un juicio, pues eso, en principio, es una ejecución extrajudicial. ¿Qué te dice esto? Pues que va a ser muy fácil hacerlo, pero no solamente a Estados Unidos, a todos. Va a ser relativamente sencillo. Esto es una muerte a distancia, una muerte provocada de forma segura para el agresor, para el que la ejecuta, porque en el peor de los casos hubieran perdido un dron militar, no hubieran perdido la vida de nadie. Y esto lo que va a hacer es que va a abaratar, no en el sentido económico, sino en el sentido de tomar la decisión, va a abaratar la decisión de realizar, de adoptar soluciones militares, por decirlo así, a determinados conflictos, ¿no? La solución militar es una, para los políticos en general, digamos que es la última de las soluciones posibles en un conflicto, ¿no? Por muy grave que sea. Cuando se adopta esta solución, sobre todo en las democracias occidentales, es porque se piensa que cualquier otra solución no es válida o simplemente porque no hay otro remedio, ¿no? O porque las consecuencias de no actuar van a ser peores. Pero si la solución militar te va a dar una respuesta a distancia con una especie de asepsia social, ¿no? De la gente, la muerte a distancia parece que duele menos, y sin traer muertos a casa, pues a lo mejor, y yo creo que esto va a ocurrir, digamos que el límite de amenaza para decidir una solución militar, pues va a bajar. Vamos a necesitar menos nivel de amenaza, menos nivel de sentirnos agredidos o a punto de ser agredidos para optar por una solución militar de este tipo. Lo que pasa que, claro, aquí está la controversia. ¿Cómo va a regular esto, por ejemplo, la ONU? ¿Cuál está siendo la nueva legislación? ¿Cuál está siendo las nuevas leyes, las nuevas regulaciones que a las naciones se les está imponiendo para que esto no se convierta en algo común, algo peligroso y que sí que podría incitar a una guerra, digamos, mixta, mezcla de lo convencional con lo robótico, viendo que atacar a distancia puede ser tan fácil? ¿Qué papel está jugando la ONU, por ejemplo, en este sentido? Pues la ONU lleva años trabajando en conseguir un acuerdo internacional. Yo creo que no está avanzando nada, sinceramente. No, yo creo que no avanza nada porque el objetivo era una utopía. El objetivo inicial de la ONU y de, y de,
y de las ONGs que lo han impulsado también, que digamos que trabajan alrededor de la campaña para parar los robots asesinos, que llaman. Yo creo que el objetivo es utópico y eso es lo que está impidiendo que se llegue a una solución. El objetivo es prohibir estas armas. Prohibirlas yo creo que es imposible. Y además creo que es hasta no es conveniente. Y te voy a decir, es imposible porque este armamento ya está. Ya está y va a estar para todo el mundo. ¿Por qué? Porque el problema no es el armamento, es lo que maneja el armamento. El problema es el robot y los robots van a estar. Nosotros estamos ya en la era de la robótica, estamos entrando. O sea, es imposible que no haya robots. Entonces, para tener un robot que llaman los prohibicionistas asesino, lo que necesita es armarlo y darle un programa para que mate. Eso lo puede hacer cualquier narcoterrorista, por ejemplo, ¿no? O sea, que los robots están. Entonces, si van a estar y van a estar a disposición de déspotas, van a estar a disposición de dictadores, van a estar a disposición de señores de la guerra, de narcotraficantes, de terroristas, pues más vale que los tengamos también nosotros. Porque si nosotros a esos robots nos vamos a tener que defender dando la cara de soldados, pues ya empezamos en desventaja. Eso por una parte. Y segundo, porque Estados Unidos, Rusia, China, bueno, y esos son los tres cabezas de serie, pero y un montón de otros países detrás lo están desarrollando y no van a permitir que no le dejen desarrollarlo. Esto no es evitar la proliferación nuclear. La proliferación nuclear se ha podido evitar porque esa tecnología no es una tecnología civil. Esa tecnología, primero, es muy difícil de desarrollar. Solamente la pueden desarrollar los estados. No todos los estados lo pueden desarrollar. Fijaos, Irán, las dificultades que está teniendo. Y además solo sirve para eso. O sea, que el enriquecimiento de uranio sirve para hacer bombas atómicas, para entendernos. Entonces, lo puedes prohibir, no puedes prohibir hacer robots. Entonces, ha sido para mí un objetivo erróneo. El objetivo tiene que ser la regulación. Hay que llegar a un punto de encuentro entre los que quieren que las máquinas no vayan matando por su cuenta personas y los que quieren que tener máquinas para salvar la vida de sus soldados cuando tengan un problema. Para mí el punto de encuentro es la regulación sobre las acciones finales de estas máquinas. Es decir, aunque sean autónomas, que la fase crítica, que es la adquisición y destrucción del objetivo, esté como poco supervisada por un operador humano. Seguramente nos acostumbremos en poco tiempo, en pocos años, a numerosos tratados. Cuando estábamos en tiempos de guerra, la cantidad de tratados que se aprobaron, pues ahora seguramente la ONU se encargará. Pero sí que me sorprende, o bueno, a veces ya no, porque las organizaciones a nivel mundial, lo hemos visto con la OMS, a veces con esto de la pandemia hemos visto la cantidad de fallos. Pero que la ONU no tenga un plan determinado o un tratado o una regulación específica para controlar un poco más esto, que controlar no significa que lo vayan a prohibir, porque como bien dices, Francisco, esto es imparable. La innovación tecnológica lo estamos viendo ahora en el espacio. Ayer estuve yo leyendo el artículo completo de Daniel Marín sobre lo que han hecho los chinos con Shuron, con la nueva sonda que ha llegado a Marte, y esto es imparable. Es que ya no es Estados Unidos, es China, es Japón, es Rusia, son los países árabes también, está Irán, está Israel con su innovación también en materia espacial. Pues en materia robótica más de lo mismo. Esto es imparable, esto ya no hay freno, esto ya no hay una vuelta atrás. Pero sí que puede haber, y en este caso la ONU está para eso, ¿no? Es para tratar de regular este tipo de acciones que podrían llevar a más de una serie de conflictos, como ya estamos viendo, ¿no? Sí, es que para mí la clave es la que has dicho, regular. Tienes que regular.
No puedes prohibir. Tú imagínate en el siglo XVI que a alguien se le hubiera ocurrido decir hay que prohibir las armas de fuego, porque se ha inventado la pólvora y eso no es caballeroso y para hacer la guerra hay que estar frente a frente y sacar tu espada, tu lanza o tu arco y dar la cara. Pero matar a distancia con un arma tan sanguinaria como un arma de fuego, eso no es propio de seres humanos y tal. Pues el que hubiera hecho eso hubiera perdido la siguiente guerra, ¿no? ¿Por qué? Porque la pólvora ya existía y las armas de fuego ya existían. Pues esto es tanto o más que las armas de fuego. No se puede evitar. Sí se puede y se debe regular. Se debe regular porque hay muchos elementos que pueden hacer y son elementos ya de ética. O sea, ¿queremos que una máquina decida al final sobre la vida o muerte de una persona? Y si creemos que eso no es factible, ¿cómo ese control humano, cómo se implementa? Eso es lo que hay que regular. Hay varias opciones. Las pongo en el libro, tú que lo has leído, hay varias opciones, yo soy partidario de algunas, pero pueden ser otras. Hay que implementar el control humano sobre la máquina en las acciones letales, porque puede haber, las máquinas pueden hacer, hay armamento no letal, por ejemplo, ¿no? Pero sobre las acciones letales. Y hay que darse prisa porque esto ya está aquí. Mientras estemos con la intención, como llevan a ONU varios años, de prohibir este tipo de armas, no se va a avanzar. Porque las naciones que lo tienen ya emplean su sistema para que esas negociaciones no avancen. Y lo están consiguiendo, las negociaciones no avanzan, porque no están interesados en que se prohíban. Claro, ya estamos hablando un poco lo que es, estamos ya en el final de esta entrevista casi, que es entrar en el debate de las repercusiones de todo esto. Cuando grandes mentes científicas como Stephen Hawking en su momento, o ahora Elon Musk, que está muy de moda por todo lo que él está desarrollando con sus negocios, con sus empresas, no solo a nivel espacial, sino a nivel terrestre y aéreo, Elon Musk sí que se ha confirmado que es no es un, ¿cómo decirlo? Si es verdad que Stephen Hawking sí era un poquito más apocalíptico en el sentido de que la inteligencia artificial iba a acabar dominándonos. Pero Elon Musk no llega a ese punto, pero sí que ha hablado de forma pública de esa peligrosidad. Está bien que haya personas como Musk, como Hawking en su momento, que son grandes mentes científicas, que estén alertando sobre esto. Lo que pasa es que están alertándolo, que, como tú decías antes, Francisco, de un modo un poco, podemos decir casi extremo, ¿no? Pero es que esto, lo que estamos hablando, esto es inevitable, el desarrollo va a continuar y si no hay una regulación, el problema es que vamos a acabar matándonos unos a otros con prototipos. Pero el que existan este tipo de personajes públicos que estén alertando sobre ello, ¿va a hacer que el ser humano sea un poquito más consciente o no? Hombre, por lo menos ayuda y mucho a que se hable del tema. Esto es fundamental. Toda esta gente, empezando por Elon Musk y tal, que son muy sabios y muy conocedores y muy vanguardistas, en lo primero que están interesados en este aspecto es en que no se estigmatice la inteligencia artificial. Pero claro, cuando la inteligencia artificial que ellos están desarrollando se puede emplear para cosas que van en contra de la humanidad, ellos se ponen alerta porque no quieren que su producto, para entendernos, sea estigmatizado. Es como un químico no está interesado en que se desarrollen, en principio, armas químicas. Aunque él se dedique a eso, él se dedica a la química, pues esta gente están muy interesados en que veamos la inteligencia, el lado amable de la inteligencia artificial, que también lo tienen. Y claro, el lado menos amable es el de la inteligencia artificial usada para matar. Pero hay otros lados que son poco amables. Por eso estos intentan muy, muy de forma
de forma eso, con dramatismo incluso, acotar el territorio. Por un lado que no tiene tan muy buena prensa tampoco, es el que ha dicho al principio de la entrevista, es el de, el de todos los que se van a ir al garete porque sus puestos los van a ocupar máquinas, ¿no? La preocupación de esa gente y de cómo va a ser nuestro futuro laboral, nuestra relación con las máquinas, la ética de las máquinas, en fin, los códigos éticos de las máquinas, todo eso preocupa. Si encima empleas esa inteligencia artificial para la guerra, pues es otra preocupación añadida. Uh-huh. Entonces, ellos, esta gente hace una muy buena labor de concienciación, pero no debemos olvidar que son arte y parte, porque ellos se dedican a la inteligencia artificial y son los primeros interesados y hacen bien en que nos fijemos en el lado más amable que lo hay de todo este desarrollo tecnológico. Uh-huh. Es importante que no olvidemos esto, que son las tres leyes de la robótica que ya el gran Isaac Asimov nos enseñó, que además las mencionas en el libro, Francisco, sí. Las mencionas en el momento dado porque hay que tenerlas en cuenta. La primera es que la de ningún robot causará daño a un ser humano o permitirá con su inacción que un ser humano resulte dañado. La segunda, que todo robot obedecerá las órdenes recibidas de los seres humanos, excepto cuando esas órdenes puedan entrar en contradicción con la primera ley. Y la tercera es que todo robot debe proteger su propia existencia siempre y cuando esta protección no entre en contradicción con la primera o la segunda ley. Isaac Asimov fue, ya sabemos, un visionario en este aspecto, y sus tres leyes, pues yo creo que todo, casi todo el mundo las conoce, se han visto en numerosas películas también. Lo curioso es si algún día veremos estas tres leyes respetadas de alguna manera. Yo no sé qué me puedes contar sobre esto, Francisco, porque creo que la memoria de Isaac Asimov todo el mundo la recordamos, la hemos leído, pero yo no sé hasta qué punto estas tres leyes, que son, podemos decir, ya universal, se están implantando, ¿no? O esto ya no ha dejado de ser más que una leyenda propia del propio Isaac Asimov, pero están ahí, ¿no? Están ahí. Hubiera sido un mundo maravilloso si se hubieran podido llevar a cabo. Son, en su sencillez, son perfectas y la cruda realidad nos dice que son inaplicables hoy. Precisamente por todos estos sistemas de armas autónomas letales, que ya incumplen la primera de las leyes. Los robots se van a emplear con o sin control humano en algún momento para acabar con la vida de alguien. Que puede ser tu enemigo, puede ser en defensa propia, puede ser... Yo no digo que sea de forma ilegítima, digo que no se va a cumplir ni siquiera la primera de las tres leyes, que es la más básica de todas. Entonces, dicho esto, tendríamos que procurar no alejarnos demasiado de estas leyes. Y para eso es para lo que... Para eso lo primero, hay que hablar mucho del tema, concienciarse, discutir, plantear argumentos contrarios y luego ser un poco sensato, no pretender utopías. También podemos decir que estamos en contra de la enfermedad, pero no por eso vamos a acabar con ella, o estamos en contra de tantas cosas que desgraciadamente son inevitables. Uh-huh. Los robots y la era de la robótica ha llegado para quedarse durante no sé cuánto tiempo, pero una larguísima temporada. Lo vamos a ver todos, más antes que después, y su aplicación en los conflictos armados esperemos que esté bien regulada. Hasta el momento está autorregulada por los gobiernos de las naciones que tienen esta tecnología disponible, que son varios, y se están, digamos que, autorregulando. Tenemos que llegar de esta autorregulación de unos pocos a una regulación internacional y no voluntaria, sino impuesta. Uh-huh.
Eso, fíjate, me serviría ya casi como conclusión final, pero Francisco, si me permites, te quería preguntar, porque un poco viendo la actualidad de lo que estamos viviendo, ahora estamos viviendo el conflicto en la Franja de Gaza, de nuevo entre Israel y Palestina, pero hace poco también hemos estado viendo lo que está ocurriendo en el Alto Karabaj, en ese conflicto también que lleva ya bastantes años entre Azerbaiyán y Armenia, donde aquí mencionas, ya en las últimas páginas del libro, mencionas que aquí sí que ha habido intervención autónoma militar. En este caso, si mal no he entendido, por parte de Azerbaiyán, que sí que ha desarrollado varios prototipos que le han hecho bastante pupa a Armenia, porque aquí dabas las cifras de todo el material militar que ha perdido Armenia en este conflicto y que Azerbaiyán de alguna manera ha tenido la ventaja. Lo importante de lo que hemos hablado durante la entrevista, que es un poco la conclusión final, que el que tiene más avance y desarrollo en este campo, al final le ha salido barato el conflicto y encima ha tenido incluso más ventaja. Ha sido así, ¿no? Estamos en este caso, en el caso del Alto Karabaj, lo que hemos visto, aunque en los medios de nuevo no le hayan contado de esa manera tan profundo como lo comentas en el libro, pero aquí que sí que se ha visto ese desarrollo que hemos estado hablando, ¿no? Aquí lo que se ha visto es que el que tiene la ventaja tecnológica va a tener la gran ganancia en un conflicto armado. Esto era un conflicto armado, por decirlo brevemente, que estaba encapsulado, estaba congelado, dicen también, en fin, estaba ahí parado, latente, sin solución. Desde hace veintitantos años, en que Armenia, pues digamos que ganó ese conflicto, no resuelto. Azerbaiyán, veintitantos años después, Azerbaiyán no es ninguna potencia tecnológica, como todos suponemos, de hecho tampoco ha desarrollado los drones ni nada, simplemente los ha comprado en el mercado, ha desarrollado una guerra que ha resuelto en pocas semanas, que ha sido prácticamente un paseo militar, gracias fundamentalmente al empleo sistemático de drones militares. Uno para obtener información, otro para levantar las defensas aéreas armenias y localizarlas, y otro para destruir. Luego también mezcla con artillería, muy móvil y todo lo que se quiera. Pero la clave del éxito del paseo militar, que ha sido realmente un paseo militar, ha sido el empleo sistemático de una tecnología que está aquí, que son los drones de combate, no los de obtención de información, vigilancia y demás, los de combate. Los ha comprado Turquía y los ha comprado a Israel. Armenia combatió la guerra de finales del siglo XX y Azerbaiyán combatió la guerra de principios del siglo XXI. El resultado ha sido evidente. Yo no sé si las guerras van a ser así, creo que van a ser así, pero no tan desiguales, porque la otra parte también tendrá sus medios, ¿no? Pero lo que sí te dice este paseo militar, esta guerra ganada tan fácilmente, es que o estás a la última tecnológica o estás perdido. Entonces, si tienes amenazas, si tienes peligros, si tienes riesgos, si tienes posibilidad de tener conflicto, tienes que estar a la última en tecnología militar, porque si lo está el otro, te va a machacar. Es que eso es así. Ahora la ventaja en el combate ya no es la masa, ya no es poder desplegar una cantidad ingente de medios militares. La ventaja la va a tener el que tenga la superioridad tecnológica. Ha sido un ejemplo que lo has contado, que lo has contado fantásticamente bien de lo que no sabemos de ese conflicto, porque claro, ¿cuánto tiempo, ahora pensamos, cuánto tiempo ha estado Azerbaiyán planeando esto de manera secreta? Lo ha llevado en inteligencia, podemos decirlo, de manera secreta, hasta que tenía su ejército ya preparado, podemos decir, su ejército robótico, y ha decidido destapar un conflicto que, como bien has contado, Francisco, pensábamos que estaba ya olvidado o que estaba ahí como un episodio
de la historia trágica entre estos dos países, como hay entre tantos países vecinos con numerosos conflictos. Entonces, si pensadlo de esta manera, fríamente, vamos a pensar fríamente, si Azerbaiyán lo ha hecho de esta manera, y no hablamos de una gran potencia, ¿cuántos países que tienen todavía conflictos sin cerrar, un episodio histórico, podemos decir, con la guerra de fondo sin cerrar, se pueden volver a abrir precisamente porque ese país se ha armado tecnológicamente? No queremos pensar, por ejemplo, si entre Israel y Palestina se está produciendo algo así parecido. ¿Conoces algo que se esté desarrollando? Porque hablamos de lanzamiento de misiles, Francisco, pero ¿se sabe si hay también algo de automatización detrás, algo robótico que parecido a lo que hemos visto entre Armenia y Azerbaiyán? No sé lo que está usando, en detalle no sé lo que está usando Israel, lo que sí sé es lo que tiene. Entonces, es muy difícil que no esté empleando lo que tiene. Israel tiene muy, muy bien desarrollado lo que se conoce como drones suicidas o drones kamikazes, popularmente, ¿no? Tiene otros nombres, pero bueno. ¿Esto qué es? Es un dron, para decirlo de una forma gráfica, de un solo uso. Es un dron que no lanza bombas, sino que la bomba es él y el dron se precipita sobre el objetivo. Por eso se llaman kamikazes o drones suicidas o también se llaman bombas de ambulantes y tal. Pero bueno, eso es una tecnología que ha elegido Israel, más que la del dron que dispara y recuperas, que también lo tiene, pero ellos han desarrollado mucho este tipo de armamento no tripulado, por supuesto, aquí con toda la razón del mundo, y bueno, no estoy muy al día, pero seguro que los están empleando, no sé con qué profusión, porque concretamente contra Hamas y en los objetivos que tiene la Franja de Gaza, tampoco necesitan un despliegue tecnológico abrumador, porque su superioridad militar es tan brutal que pueden emplear en el ataque pues cazas de ni siquiera de última generación, ¿no? O sea que no sé exactamente, tengo que reconocer lo que están empleando, pero lo tienen, lo han empleado contra objetivos más puntuales y específicos en Siria, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esos son los últimos acontecimientos que estamos viendo. Vamos a ver también cómo se van desarrollando, porque ahora de momento las imágenes que vemos pues parecen de película, pero no, es la realidad. El tema que hemos hablado aquí en la guerra de los robots, en este libro, también puede parecer de película o de videojuegos, pero esto es la vida real. La vida real siempre supera la ficción, siempre supera los videojuegos. Y en un mundo en el que nos hemos acostumbrado a que la innovación en materia audiovisual, en este caso, con el tema de los videojuegos o las películas, estamos tan acostumbrados a estos prototipos que cuando no lo vemos en la vida real, hasta que no vemos a ese segurata del jeque de Dubái, no nos damos cuenta que eso es una prueba un poco exagerada de lo que se está haciendo. Pero hay cosas incluso más pequeñas que eso, que hemos hablado hoy en la entrevista, que están causando incluso mucho más daño. Esto requeriría un debate, Francisco, tú lo sabes, más largo. Hay muchísimas cosas que seguramente se me ha quedado en el tintero, pero estaría horas hablando contigo, pero me gustaría también emplazar a los espectadores o a la gente que esté interesada en este libro en leer La guerra de los robots de Francisco Rubio Damián. Porque si hemos dejado atrás muchas cuestiones de la ética, pero es que eso todavía como que estamos todavía adaptándonos a este mundo que es muy nuevo, igual que pasa con las nuevas tecnologías, con las redes sociales, donde la ética se está poniendo en entredicho cada día, ¿no? Porque la interacción entre los seres humanos es complicada ya de por sí, de manera física, pues imaginaos, a través de una pantalla todavía más. Pero claro, en cuestiones de ética robótica, esto se está debatiendo en muchos lugares. Y es importante que tu libro, en este caso, que también plantea esas cuestiones de la ética, uno cuando lo lee también se crea su propia conclusión, ya sea perteneciente al ámbito que pertenezca. Aquí en este caso, en el tuyo, Francisco, porque eres del mundo militar. Pero yo, por ejemplo, que soy alguien común y que sabe que en cualquier momento mi profesión podría ser
destruida por un robot, pues entonces es cuando ya nos plantearemos de que esto es bastante serio. Lo que hay que intentar es conocer el tema de lo que se está haciendo y lo que se puede hacer. Yo no sé, Francisco, si podrías llegar tú a una conclusión final para cerrar esta entrevista, algo que quieras comentarnos sobre tu trabajo, que ha sido fantástico en este libro. Pues primero, bueno, eso lo voy a dejar para el final. Antes voy a decir que lo que has dicho ahora, para mí, es lo que cubre todo este tema y lo que lo impregna. Es una cuestión, al final, una cuestión ética. Al final, con todo lo tecnológico que es, con todo lo avanzado y todo lo supermoderno que se quiera que sea, al final la clave está en la ética. Y dicho esto, pues te quiero agradecer el interés que has tomado por este tema y por mi libro. Aunque sea contigo, ya he conseguido lo que quería, que te intereses. Yo no quiero convencer a nadie de nada. De hecho, de muchas cosas has visto de las que planteo, no doy mi solución. De algunas sí, de las que tengo muy claras, lo digo, pero dejo claro que es mi punto de vista y me interesa más que la gente conozca el tema, se interese por él y que sea capaz de formarse su propia opinión. Te estoy muy agradecido por todo esto y espero que entre todos pongamos nuestro grano de arena para crear interés por el tema. Gracias. Francisco, este canal se llama El secreto de la caverna, que es un proyecto que yo comencé hace unos años en forma de programa, donde hablábamos de temas de misterio, de ciencia, y hemos hablado de todo. Ya si nos metemos en asuntos del misterio puro, tema ovni, tema fantasma, pues sabemos, es lo que hemos tratado casi siempre, pero siempre había una parte que tratamos en el programa, que la llevaba el compañero Marcos Casilda en su momento en el programa de radio, donde hablábamos precisamente de cuestiones referentes a los avances militares y a lo que ocurría en el campo de guerra en este caso, porque hay episodios ahí donde nos damos cuenta que el ser humano ha avanzado mucho a través de darse palos con el otro. Puede sonar así muy tosco, pero es que ha sido así. Solamente hay que revisar la historia. La historia militar es muy bonita. Cuando uno la conoce y la lee, se da cuenta de cuántas cosas ha avanzado el hombre precisamente por los conflictos bélicos y que muchas veces la innovación comienza ahí. Entonces esto, por eso digo que este tipo de libros es muy interesante, porque a lo mejor no habla de cuestiones, es una cuestión misteriosa en el sentido de que es el día a día, es la realidad, es que no hay más. Y como tú dices, a lo mejor hay cuestiones en las que es muy difícil llegar a una explicación, pero si ya se están desarrollando de manera secreta, de manera oculta, que el común de los mortales, como yo, no lo vemos, pero los que estáis ahí metidos en el mundo militar, sí conocéis de antemano, o conocéis cosas que en algún momento os pueden pegar el telefonazo, que además, de hecho, en la entrevista he recibido un telefonazo, y a ver si va a ser de algo que vas a contar de que es secreto o que no se puede decir. No. Que siempre, claro, los militares tenéis ahí siempre también un poco el ojo detrás vuestra, de a ver qué vais a contar. No sé si en este caso, en el libro, no habrás tenido ningún problema en ese sentido, ¿no? No he tenido problemas, entre otras cosas, porque he sido muy consciente de lo que no quería hacer. Entonces, desde el principio, no he querido hacer, digamos, que una publicación del Ministerio de Defensa, para sentirme más libre como persona interesada en el tema, en hacer mis planteamientos. Podía haber optado por hacer un libro más en una línea institucional, pero que hubiera sido muy interesante probablemente, pero no era mi propósito, por lo menos en esta ocasión, desde luego. Y no sé si estás trabajando próximamente en alguna nueva edición, algo que ya tenga que ver con el tema robótico, para similar. No, estoy preparando una segunda edición en el caso de que el libro tenga suficiente éxito como para tener una segunda edición, pues me voy actualizando para que esa segunda edición pues tenga algún elemento novedoso. La parte importante, esa no va a cambiar, pero la parte donde explico
de qué estamos hablando y cómo se está desarrollando el tema, pues es verdad que no viene mal ir actualizando, aunque no es lo fundamental. Lo fundamental no cambia. Y si no fuera así, pues también tengo en plan pues hacer otro libro, pero es sobre otro tema. Algo de ello hablo en este, que es sobre la privatización de la guerra, ¿no? Los mercenarios del siglo XXI. Sí, dedicas un capítulo. Las empresas privadas que se dedican a dar servicios militares. Sí, no hay... A decirlo bonito. Claro, pues es que eso sería carne de otra entrevista, porque es verdad que hay un capítulo que dedicas a ello y no te lo he mencionado precisamente porque creo que es otra historia que daría para una entrevista. Es otra historia, sí, señor. Pero bueno, ante todo yo recomiendo el libro, esperemos que, ojalá, hay una segunda edición, porque eso significa que el libro se está adquiriendo, se está leyendo y está gustando. Yo, de momento, mi labor divulgativa aquí desde este canal es el haberte dado a conocer, haber dado a conocer el libro, y espero que consigamos que mucha gente busque esta información, la consulte y se haga preguntas como yo me he hecho y te he hecho a ti, Francisco. Así que nada, te deseamos mucha suerte, que el libro tenga buena aceptación. Que sigas trabajando, te dejamos descansar y te dejamos trabajar, que en el mundo militar también es también mucho, mucho trabajo y mucho al que atender. Así que muchísimas gracias por haberme concedido esta entrevista y aquí está la recomendación, La guerra de los robots, con Francisco Rubio Damián, coronel, que de hecho me enteré de este libro precisamente por otro coronel que conocerás, que es el coronel Pedro Baños. En LinkedIn hacía una publicación, te recomendó. Inmediatamente es cuando cerramos la entrevista para Canal Extremadura y fue automático, porque digo, algo que recomienda el coronel Pedro Baños rara vez se equivoca también. Pues muchas gracias a ti, muchas gracias a mi compañero Pedro Baños, a que no tengo el gusto de conocer, por cierto, personalmente, y nada, te deseo yo también mucho éxito, que vaya saliendo adelante tu programa, que lo he estado viendo antes de esta entrevista y desde luego a mí me parece muy interesante y muy entretenido las dos cosas, que las dos cosas son buenas, ¿no? Puede haber cosas interesantes que se digan de forma aburrida, no es tu caso y si me permites te felicito por ello y te deseo todo el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nada, pues a ustedes emplazarles a un nuevo vídeo. Ha estado muy interesante haber estado aquí con el coronel Francisco Rubio y espero que podáis estar atentos a este canal para próximas entrevistas, para próximos contenidos también en mi podcast de iVoox. Muchas gracias. Os ha hablado Samuel Hernández. Hasta la próxima.